Guido Pizarro. Iniesta. Ahí se quedó tapado en la defensa. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarlo fue un defensor. Tiro de esquina justo al... La pelota que tuvo miedo cuando vio los puntos del arquero. Ahí taparon el disparo. Ahora Aquino. Ese es Ini. ¡Se puede perder al frente! ¡Bravo, Alisson! La pelota sigue. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Liverpool regala la pelota. Javier Aquino. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ahí va la pelota en el área. Durán Dros. Este partido tenía que tener un gol. Ahí está. La Champions no terminará 0-0. La verdad que una final como esta no podía terminar en empate. Qué pedazo de gol. Una jugada que no pudo tener mejor premio. Llegó, ganó profundidad Mario y ahí está, en corto. Es un fenómeno, realmente nunca había visto algo parecido a esto. Esta jugada es para no perdérsela, Mario, hay que repasar de nuevo el gol. La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más pendiente de este jugador, porque lo que ha hecho es estupendo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Acá están los dos mejores de Europa y hoy se enfrentan para ver quién es quién. Oh, la verdad que fíjate que acá Fernando le están brindando todo el apoyo a los jugadores, a sus equipos. Estamos viendo un espectáculo impresionante. Virgil van Dijk. Koke. Robertson. Esa pelota va al costado. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. André Pierre Gignac. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Echemos un nuevo vistazo a la repe del gol que los puso en ventaja. Perdió el balón el Liverpool. Gignac se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Modric. Ahí la tiene Divo Origi. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. A jugarla al córner del Liverpool. Deciden jugar así el tiro de esquina. ¡Gran pase, puede ser! Se adueña de nuevo Fabinho. Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia, ¿eh? Y eso que le dio con alma y vino. Si tenemos que juzgar a los Tigres por la posesión de la pelota, hoy ha sido nulo. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar, ¿eh? Tuvieron poquito la pelota, pero muchísima efectividad. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Luquita! No había cabezazo que sorprendiera este arquero. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Cuidado con esto y puede ser. Ahí está Don Andrés Iniesta y puede ser. No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica no fue nada bueno. Llega muy bien a reventarla.
André Pierre Guignac decide reventar la pelota. Muy cerca del córner habrá saque de manos. Rafael Carioca. Guido Pizarro. Se viene el bombazo. Iniesta. Se acerca el final de la primera parte y este equipo pierde por una diferencia mínima. No es para desesperarse ni mucho menos, pero este Liverpool ha tenido muchos puntitos flojos en este partido. Hace falta un poquito de organización. Bárbaro Luquita, qué buen pase ha metido Modric. Y le pega con un tubo. Y está. Se empató la copa. Se puso espectacular todo esto. Qué bien, Fernando, la estamos pasando, ¿eh? Realmente el partido le queda todavía minutos por delante y no veo que haya un favorito. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y la pizarra por ahora 1-1. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Sin problema para llegar a esa pelota. There will be a minimum of 3 minutes of added time. Esta puede ser buena. Ahí lo dejó sentado al rival. Así seguimos transitando en el entretiempo de este increíble final de la UEFA Champions League, Mario Alberto. Dos equipos aguerridos que están dejando todo. Estos dos equipos, me parece, Fernando, que todavía tienen... Nos ponemos las pilas para la segunda parte de esta final en la UEFA Champions League. Sala, Trent Alexander-Arnold, Firmino, Bobby Firmino, y la pelota, ¿a quién le queda? Iniesta, Rafael Carioca, André Pierre Guignac, Rafael Carioca, Henderson. Ojo que este tiene potencial. Henderson. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Ojo, le pega. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Era buena la intención, pero le cortan el balón. Ahora Kino. André Pierre Guignac. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Esa, toca, mueva la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. Rafael Carioca. Guido Pizarro. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ojo que se puede venir la contra. Bárbaro Luquete, qué buen pase ha metido Modric. Ahí va la pelota en el área. Hace bastante peligroso. Y con elegancia revienta la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Bueno, Fernando, hay que decirlo, pero muy mal. Rafael Carioca. Iniesta. Le queda todavía media hora al compromiso. Y sigue con su magia tocando el balón. Firmino. Bobby Firmino. Es duro que pelea por el balón. Contundente intercepción. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Ahí la lleva bien atadita la pelota. Ahí va, ojito con esta. Magnífica definición que se pierde por poco. Con la habilidad que tiene este jugador y sin embargo se le escapó.
Se va del terreno de juego Andrés Iniesta. Aprovechemos, Marito, para hablar del partido del Deportivo Villa. Creo que ha hecho las cosas bien. Ha hecho un gol, ha creado mucho peligro ahí arriba. Y el partido, un empate. André Pierre Gignac. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Sala. Frente a Alexander-Arnold. Ahí se le fue la bocha. Esto puede terminar en gol. Se va el primer palo. Grande el patón. Ahí está la pelota. Ahora Aquino. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Si lo clava, lo gana. Esta jugada podría terminar en gol. ¿Qué otra cosa se podía esperar de la final de la UEFA Champions League? Un gol que llega con drama. Es un gol muy importante y ahora la responsabilidad es que era el contrario. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Y la alegría desborda el banco de suplentes. Se celebra la victoria de momento. Así está la cosa, señoras y señores. 2-1. Perdió el balón el Liverpool. Virgil van Dijk. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Avanza por el lateral. Muy bueno el 5 atrás. Será para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita el arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. Habrá que entender este cambio de algún lugar porque estaba teniendo un muy buen partido. Será para hacer algún ajuste táctico, pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha. Rafael Carioca. Rafael Carioca. Mete bien la pierna. Virgil van Dijk. Navi Keita. Diez minutos para que se termine el partido. Navi Keita. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Buena recuperación en zona de peligro. Aplausos, señores. Brillante asistencia de Cancelo. Merecidísimo empate que llega justo cuando el partido estaba finalizando. Y la emoción en esta clase de finales de la Champions League hasta el final. Cae el gol del empate y en el mejor momento. Es muy emocionante este cierre de partido, Fernando. A ver si el director nos pone la rep de esta última jugada. Y está todo listo para que se realice el cambio. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Han regalado la posesión. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Mohamed Salah perdiendo la pelota. Ahí va, habilitado para definir. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí nomás, en el momento indicado para decretar este empate. Y este gol bien vale una Champions League. Ahora se lo pueden empezar a creer, ahora que el partido agoniza. Un resultado totalmente inesperado. El grande cayendo contra el chico. Eso es por subestimar al contrario. Este gol será definitivo en el resultado del partido.
Matip. Navi Keita. Virgil van Dijk. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Firmino. Robertson. Se comen las uñas en la tribuna. El Liverpool ataca, quiere el empate. Balón cargado de peligro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Hay un espectáculo, Mario, formidable en la grada. ¿Cómo es que le llaman esto el folclore del fútbol? Y normalmente, y sí, normalmente siempre lo decimos, calor y color. Se termina el partido. Increíble, Benito, el fútbol da cosas. Son campeones de la UEFA Champions League. ¡Qué historia maravillosa que nos acaban de contar! En la cara de todos los jugadores se ve esa alegría contenida durante tanto tiempo. Cada uno de ellos abrazándose con sus grandes compañeros de una jornada espectacular e inolvidable también. Un camino largo que hoy termina en esto. ¡Abrazo! No lo pienso, Fernando. Este es el momento de los festejos, este es el momento de levantar los brazos. Alegría por encima de todo. Y eso es lo que están demostrando, además. Que todos los sinsabores de la campaña ahora quedan atrás. Nadie le dice la otra vez que te dije que íbamos a ganar. No, mucho menos. Esto dentro de media horita a lo mejor se acuerda. Ahora, nada de nada. Ahora todo lo que viven es de los papelitos, de la música, del cántico de sus hinchas. De la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos. Merecidísimo, tras tanto esfuerzo. Ahí lo tienen. Y esto es lo maravilloso del fútbol, Mario. No se olviden que esto no lo han hecho solos. No, ni mucho menos. Yo creo que he tenido esa compañía que todo equipo necesita, que es la hinchada. Y ahora les toca a ellos también festejar. Y vaya si lo van a hacer, quizás tanto como lo hagan los jugadores. Impresionantes escenas acá. La Copa, el club y sus hinchas. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan de recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. ¡Bárbaro, Luquinta! ¡Qué buen pase ha metido Modric! ¡Y le pega con un tubo! ¡Y está! ¡Se empató la Copa! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Don Andrés! Este partido tenía que tener un gol. Ahí está. La Champions no terminará 0-0. La verdad que una final como esta no podía. Bárbaro, Luquita. Qué buen pase ha metido Modric. Y le pega con un tubo. Y está. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Si lo clava, lo gana. Esta jugada podría terminar en gol. ¿Qué otra cosa se podía esperar de la final de la UEFA Champions League? Un gol que llega con drama. Es un gol muy importante y ahora la responsabilidad le queda con... Buena recuperación en zona de peligro. Aplausos, señores, brillante asistencia, dejan solo. Merecidísimo empate que llega justo cuando el partido estaba finalizando. Y la emoción en esta clase de finales de la Champions League... Ahí va, habilitado para definir. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí...